Okay, welcome, welcome, Go. welcome. Okay, let me see. Damaris, are you here? Me see who else couldn't enter. Brian. Okay, ya pudo entrar, Brian. Here I am, Okay, very good. All right. Let me Brian see. Escamilla. All right. Let me see Damaris. She's there. Let me get the link over here. Okay, let me see. Meet. Oh. All right. Okay, let me see how many people I have here. Okay, welcome, welcome. I see some people still connecting. Okay. Good evening, teacher. Good evening, welcome, welcome. Nice to have you here in class. It's a Nice to pleasure. meet you, teacher. Right. Okay, great, great. Thank you for joining tonight. Let me see, good night, teacher. Ya pude ingresar. Okay, Damaris, great, excellent. All right. We are about to begin here shortly. I'm going to give, there's 20, 19 students right now. So we're probably going to wait maybe about one more minute or two to give everybody the opportunity to enter the class. Let me see, 17, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 27, 2, 4, 3. Okay, let me see. Okay, we're having some admit all. Okay, welcome everyone. I hope you're doing great. Thank you for joining the class today. And we are about to begin, okay? Remember that the class starts at 8 o'clock, all right? So thank you for joining and being punctual. La clase empieza a las 8, right? Entonces, ahorita vamos a hacer lo que es los lineamientos, right? I'm going to say that in Spanish, okay? Because I also want to see how your English, your level English is. Teacher, mi celular, no, I don't speak English. No problem, right? I don't speak Spanish, okay? All right, so yeah, I speak some Spanish, right?
No perfecto, but I speak some Spanish, right? So if I ever have a question about a Spanish word, I hope you can help me, okay? So you are not basic one, ustedes son básico dos, y entiendo eso, okay? Así que sí voy a hablar un poco de español, okay? Pero la clase no va a ser solo en español, right? Están aquí para que aprendan el idioma inglés, right? Estoy hablando puro español, be like, okay, al otro mes otro. Más español y español, ¿y cuándo, verdad? Entonces, pero vamos a, vamos a hacer el esfuerzo de que ustedes, bueno, esfuerzo de ustedes, right, y el mío también, para que ustedes avancen en el idioma, right? Por favor, desde hoy, desde este momento les digo, no tengan pena, alright? Do not be shy, okay? Do not be shy. Recuerden que el enfoque es que hablen, right? I want you to talk, right? ¿De qué sirve aprender un idioma si no lo vamos a hablar? Right? Dígame usted. Si alguien me puede dar esa respuesta, me la pueden decir ahorita. Right? Si dice, no, es que yo no quiero hablar, right? Entonces, right? Right? Si dice, well, hey, yo hablo español, pero yo no quiero hablar español. Cuando tenía 2 o 3 años, bien que andaba ahí, right? Bien, ay, quiero dulce, chicle, right? Ahí sí bien, right? But no worry, look, nos vamos a divertir. Soy una persona bien abierta, de mente abierta, me gusta enseñar y quisiera ya iniciar lo que es la lista de asistencia. Me voy a pausar un poquito porque yo pienso que ahorita todos están iniciando, algunos quizás no han entrado todavía, vamos a darle chance por ser el primer día, pero empezando mañana la lista de asistencia la iniciaría a las 8. A las 8 yo entraría unos 3, 4 minutos antes, all right? Y espero que ustedes hagan lo mismo. Vamos a iniciar, ¿ok? Thank you, welcome for being here today, right? Es un honor, es un placer estar aquí enfrente de ustedes y con mucho orgullo, con mucha felicidad lo digo, me alegra ver a ustedes tomar esta oportunidad que se les ha brindado y para progresar en el idioma inglés y adquirir todo lo que es el inglés, right? Paso a paso. Estamos en básico 2, right? Y yo sé que algunos de ustedes ya pasaron por el básico 1, por lo cual ya saben los reglamentos, right? Ya ustedes ya vieron los lineamientos, incluso yo pienso que se les dio una clase por la área administrativa que ustedes dijeron que sí, 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 ¿verdad? A todos los reglamentos para empezar hoy. Así que iniciamos, right? I'm going to begin by sharing, let me see. Vamos a iniciar con esto un poquito sobre mí y luego los lineamientos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Ok? O tratar de lograr, right? Si no terminamos, no se preocupen, mañana empezamos de nuevo, alright? So, this is my name. My name is Teacher Henry. Okay. Como pueden ver, por favor ponga mi nombre correcto por si algún momento le preguntan, ay, ¿quién es su facilitador? Yo, Teacher Henry. Okay. Teacher Henry. Now, this is my name. Por favor, no se les olvide. Ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Let me see. Okay. Now, today is Monday, March 14th, 2022, and this is class number one, right? Class number one, clase número uno. Okay, clase número uno, and we're going to focus on vocabulary and the simple present, okay? Presente simple. This is a English online, no presencial. Le voy a presentar algo sobre mí para que vean un perfil mío, okay? And you can see quién está dando las clases, right? This is me. My name is Henry Parras, and mi formación académica, licenciatura en idioma inglés, tengo mi certificación TOEFL y la certificación TOEIC, dos acreditaciones internacionales, y también tengo la carta de acreditación de INSAFOR. Nivel básico, intermedio y avanzado. Los tres niveles, tengo lo que es la didáctica para la planificación y facilitación del idioma inglés,
otorgado también por INSAFOR. Tengo mis estudios en Estados Unidos, también un técnico en administración de empresas y también un técnico en humanidades en los Estados Unidos. Experiencia, bueno, aquí no cabe todo, ¿verdad? Pero lo más reciente, ¿verdad? Soy facilitador en inglés corporativo, por lo cual estamos aquí hoy. También soy docente privado, ¿verdad? Personas aquí como a domicilio por la pandemia, ¿verdad? Entonces también me han contratado para eso y he sido docente también en lo que es de Language Arts en el colegio privado, Academia Europea, y también un teacher de inglés para adultos en la Academia Europea, right? And let me see, aquí está algo de perfil para que sepan quién soy yo un poco y para que me conozcan también, right? Let me see. Esto sería lo que vamos a ver hoy un poco, pero esto lo vamos a realizar durante la clase. All right. So, ya pasando de lo mío, we are going to move towards los lineamientos establecidos por INSAFOR, que los tengo que mencionar. All right. Para iniciar. I'm going to share screen. Remember, you do not have to call me Lick. All right. Lick. Right. Ese es un término de aquí, en América o Estados Unidos no se utiliza la palabra leak, right? Teacher, you can just call me Teacher Henry, okay? Hay muchos que dicen, sí, soy licenciado, whatever, right? You don't have to, right? Si le parece bien, pero para mí no cambia, all right? Siempre sigo siendo un teacher y así me pueden llamar Teacher Henry o Mr. Henry, okay? So you can call me both ways. All right, let me see. I'm going to share with you los lineamientos que se los tengo que demostrar. Okay, can you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla, class? Yes, no? Yes. Yes? Yes, okay, yes, great. Teacher. All right, great. Yes, teacher. All right. Yes. Okay. Yes, now, teacher. Thank you. All right. Aquí es lo que es el horario. Aquí les voy a dar los horarios y espero tomen nota para que después no se sienta como, bueno, ¿y cuándo terminamos? ¿Cuándo son los exámenes? Ahorita se los voy a proporcionar. Okay, I'm going to give you those alignments. Now, el curso es formación en el idioma inglés. Ustedes son principiantes módulo 2, ¿correcto? Correcto. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay, thank you. El horario es de 8 a 9 p.m. de lunes a jueves. All right. El viernes no tenemos clases, all right? De lunes a viernes. Okay. La fecha que dura este módulo, all right, es de hoy, marzo 14, hasta abril 7. O 7 de abril. All right. So, el 7 de abril, si no hay ningún inconveniente, terminaríamos ese día, el 7. All right? Now, the requirements. Los requerimientos. Right? Los requerimientos. Can you read it, please, Damaris? ¿Estoy pronunciando bien su nombre? ¿Damaris o Damaris? Es Damaris, es lo mismo, Damaris. Ok, Damaris, ¿puede leer lo que es los primeros requerimientos de este módulo, por favor? Pero en español. Sí, aquí está en la pantalla, yes. Ah, ok. Ok, nombre completo al conectarse a la plataforma como número 1. Número 2, cámara encendida durante toda la sesión. Número 3, minimizar el sonido ambiente lo más posible, dice. Yes. Y por el número 4, participación activa, dice. Ok, muchas gracias, right? Now, esto es algo que ustedes aceptaron. No es algo que yo ahorita les digo, yo como teacher les exijo de que tengan. Esto es algo que ustedes ya aceptaron, ok, para esta beca de INSAFOR, right? Entonces, si lo aceptaron, es porque va a respetar el reglamento, right? Aquí veo algunos que no tienen las cámaras encendidas, right?
A la hora que yo tome la asistencia, por favor, las encienden. All right? Por favor. Y luego dice minimizar el sonido ambiente lo más posible. Recuerde que si estamos aquí en línea, yo sé que a veces tiene como la televisión, right? O el radio, o lo que sea, o el estéreo. Traten de minimizar, tan siquiera respetar esta hora. ¿Ok? Esta hora nomás. Y luego la participación activa, right? ¿Qué quiere decir aquí? Aquí vamos a participar. No es que nomás dos o tres alumnos nomás, right? O los mismos que siempre participan, right? Entonces, ok, Rosibel, let me see, where are you? ¿Dónde está aquí Rosibel? Voy a ver. Está mandando un mensaje aquí, Rosibel. Ok. Ok, Rosibel, ¿le cayó un mensaje ahí? Nada, déjeme admitir, no. Ok. All right. All right, let me see. All right, entonces continuaremos. Estos son los lineamientos, right? Recuerden que cuando yo tome la asistencia, por favor tengan la cámara encendida para verlos. Ok. Let me continue. All right. Now, continuemos. Carlos Hernández, can you read, please? Continue. ¿No le asistencia escucho? Al 100% de las clases. Okay, thank you. Tenía apagado, no podía encender el micrófono, perdón. No problem. Perdón, okay. Perdón. Dale. Okay, asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. La asistencia se toma en dos ocasiones, 8 p.m. y 8.45 p.m. Okay. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida. Ah, very good. Pasemos ahí. Vuélvalo a leer, por favor, para que todos escuchen. Ok. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida. Muchas gracias. Sigamos. Permisos no disponibles. Recuerden que los minutos que esté conectado son los que cuentan. Very good. Excelente. All right. La asistencia al 100%. Tomaré yo asistencia y también lo que es inglés corporativo, al igual con ISAFOR, tienen lo que es ellos electrónicamente. Cuando usted entró a la clase, ahí inicia su tiempo. All right. No es porque el teacher ya me llamó, ya estoy presente, eso contó. No, también cuenta los minutos que usted estuvo conectado en la clase. Y eso sale en una plataforma diferente, de administrativa. Si usted entró ahorita a las 8 y 20, usted nomás va a tener desde las 8 y 20 hasta las 9. O sea, 40 minutos. Esos 40 minutos son los que van a ser reflejados en los minutos que usted se conectó hoy. Right. Si usted entró 5 o 10 minutos después, así también. Right. Así, y todo eso se le puede acumular. Y al no llegar a un número establecido por INSAFOR, es posible que para el siguiente módulo se le pueda dificultar lo que es la beca. Okay. Porque son estos los lineamientos establecidos por ellos. Right. Por ellos. Cuando digo ellos, me refiero a INSAFOR. Yo tomaré dos asistencias hoy por ser el primer día, todavía no he empezado, pero ahorita lo voy a hacer. Tomaré dos asistencias, ok. A las 8 tomaré la primera. Si no está usted en esa, cuando yo la tome, se va a esperar hasta que tome la segunda, ok, porque no puedo estar parando la clase cada 2-3 minutos que alguien va entrando tarde, y los que ya están en la clase, no se le va a hacer justo que yo esté, espérenme, voy a ver que acaba, y parar todo porque alguien está entrando tarde. Se va a esperar hasta las 8:45
para la siguiente asistencia. ¿Ok? Right? Al igual como cualquier trabajo, cualquier requisito, right? Si de la hora de entrada es a tal hora y usted llega 20 minutos tarde todos los días, ¿qué va a pasar? Right? Van a haber consecuencias, right? Y yo quiero que no nos adaptemos a eso de llegar tarde, ¿ok? Porque se va a perder la primera asistencia, ¿ok? So desde ahorita se los digo, la asistencia sería a las 8 y 8.45, ¿all right? Excepto por hoy. Hoy sí estoy aceptando que lleguen tarde, pero eso yo no lo puedo cambiar, de que si llegó 20 minutos tarde, eso ya perdió usted 20 minutos de su máximo tiempo de conectividad. Ok, let's continue. All right, vamos a llamar a Alejandra Guevara. Ok. Tareas y evaluaciones. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente? Las tareas se encuentran en la plataforma. Todas las tareas de los temas y cubiertos tienen que estar completas antes de cada jueves a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio mitad es el jueves 24. Espérame, aquí sería el, voy a ver, 14th, esto lo voy a verificar ahorita. Siga ahí con la otra. La fecha límite para terminar el examen final es el miércoles 6 de abril antes de la medianoche, último día de la clase. Es jueves 7 de abril. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Okay, very good, very good. Now, el midterm, let me see, will be on the 20. Ahorita voy a cambiar esta fecha. All right, let me see, porque el midterm, yo se lo voy a dar de nuevo esta fecha. El midterm y el final sí está. El examen final sí está la fecha correcta, ¿ok? El midterm lo voy a tener que modificar este, pero se lo voy a dar, ¿ok? No se preocupen. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con la plataforma. Todos ustedes ya tienen acceso a la plataforma, right? All right, teacher. ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. No. Ahorita se lo voy a enseñar también para que tengan una visualidad. All right. Christian, can you finish, please? Esta sería la última diapositiva. Christian Alegría. Okay. Plataforma Zoom. Botón silencio, mute, cámara, chat. Esta sí no sé cómo se pronuncia. Tipo. Ok, breakout rooms. Breakout rooms. Yes. Botón ask for help. Very good. Today's. Today's date, Monday. March 14th, 2022. Excellent. Good job, Christian. Perfect. Thank you. All right. Thank you. Very good. All right. Esto es lo que usamos la plataforma Zoom. Estas son las funciones que se utilizan en la plataforma, que es Zoom, la aplicación, quiero decir. Y utilizamos lo que en Breakout Rooms. Muchos de ustedes ya usaron Breakout Room, ¿verdad? En el módulo 1, ¿verdad? ¿Sí? Yes. ¿No? No. No. ¿No usaron esta función? No. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Ok, no problem. Esas son las mini salas, ¿verdad, teacher? Sí, son las salas que se le llaman breakout rooms, las aulas virtuales. Sí, sí la usamos. Sí, sí, nosotros sí la usamos. Sí, lo usamos. Sí, sí. Nosotros okay. Solo usamos el chat, nada más. Ok. No problem. Pero
cuando llegue el momento de usar breakout rooms para que aquellos alumnos que no lo han utilizado antes, se lo voy a explicar antes de utilizarlo, ¿ok? Para que sepan algo de cómo utilizar el breakout rooms, ¿verdad? Right? Porque se le voy a mandar una solicitud, digitalmente le va a caer un mensaje. Y ahí cuando lleguemos al momento le voy a explicar, ¿verdad? Ahorita lo digo ahorita, después la voy a, ¿cómo fue, teacher? ¿Cómo era? Right? So, we'll wait, ¿ok? Nos vamos a esperar ese momento, pero vamos a utilizar lo que es breakout rooms. Breakout rooms prácticamente son aulas virtuales que los pongo a ustedes en grupos para que practiquen. ¿Right? Y luego yo entro a las aulas, los pongo diferentes aulas, virtuales, ¿verdad? Right? Virtual. Nos vamos al otro mundo, como dicen, ¿verdad? Right? So don't worry about it, ¿right? Ahí les voy a enseñar a aquellos que nunca lo han utilizado y que les garantizo que les va a encantar. All right, let me see. ¿Alguna pregunta sobre los alineamientos? ¿Right? Recuerden que no hay permisos, ¿ok? Desde este momento se los digo, ¿ok? No es que yo no quiera, sino que no, a mí me han dicho que no tengo la facultad ni de cualquier forma de decirle a un alumno, sí, no, está bien, no hay problema si no asiste hoy. No tengo yo esa facultad, ¿all right? No puedo dar permisos. Teacher, me da un permiso y yo le pongo aquí, sí, ya le di permiso al alumno. No está eso en la plataforma. No existe para mí un permiso otorgado a estudiantes. Ok, so la responsabilidad la tomaron antes de conocerme a mí o antes de entrar a esta clase, right? La tomaron cuando ustedes dijeron que sí a los alineamientos cuando hablaron con la área administrativa, right? So recuerden, no hay permiso, no los puedo dar. Así que, ¿por qué pongo esto? Porque ha habido ocasiones en el pasado que muchos alumnos dicen, es que el teacher me dio permiso. Y no. Nadie está facultado para dar permiso, es que no es verdad, right? So, desde este momento lo digo, porque al final es que yo dije al teacher que yo tenía algo que hacer y él me dijo que estaba bien, ¿verdad? Entonces ya piensa el alumno que ya tiene permiso, pero no es así, right? No es así, ¿ok? Cada quien va a ser responsable con su propia asistencia cada día. Recuerde, son lunes a jueves, una hora. Right, ¿alguna pregunta? Any questions? Does anyone have a question? Yo sé que estos son los lineamientos, que si algunos dicen, ah, yo no quiero escuchar todo eso, right? But se los tengo que dar para que quede grabado y para que INSAFOR, cuando haga la auditoría del video, pueda ver de que yo les di los lineamientos. Eso es todo, ¿ok? Yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Alejandra. Si usted no puede dar permiso, ¿quién puede dar? ¿O no existe? En realidad no hay. Okay. Le voy a ser honesto. Si usted llama a inglés corporativo, tampoco hay permiso. Right? Yo sé que en ocasiones se le puede, por una emergencia o algo, ¿verdad? Y si es de verdad una emergencia o algo, recuerden que si usted falta, le van a llamar. No le voy a llamar yo. Se va a llevar al área administrativa. Y ahí ustedes se comunican con ellos si tuvo algún problema o algo. ¿Vale? Y ahí lo pueden resolver entre ellos, pero sería no conmigo, sería con la área administrativa, con los administradores. ¿Ok? So, si usted falta, digamos que falta mañana, ya para el miércoles le van a estar llamando. ¿Ok? So, y queda grabado. Que, no grabada la conversación, sino que queda como que le hicieron una llamada por faltar a clase, ¿right? Right, es todo lo que puedo decir sobre eso. So, traten de estar aquí si tomaron esta responsabilidad de por 4 semanas, por una hora, de lunes a jueves, es porque pienso que dijeron que tienen la flexibilidad de estar y lo único que les puedo decir es esto, clase, como les digo a todos mis alumnos. Esta oportunidad, si ya la tienen, no la echen a perder. Hay muchos deseando esta oportunidad. Y cuando se les otorga a ustedes, no permita que alguien más tome su lugar. Y usted, por decir, no, ya no quiero ir o algo, ya alguien más está deseando, ojalá que salgan 2 de ese grupo para yo entrar, ¿right? Entonces, no permitan darle usted el paso a alguien más. Y ya está aquí, ya la oportunidad es suya. Tómenla.
Las oportunidades no llegan siempre y si llegan nunca son iguales. ¿Ok? Tómela. Mucha gente ahorita, créanme que este programa sí es un buen beneficio para todos y todas ustedes. Es todo lo que les puedo decir como motivación y yo me preocupo mucho por mis alumnos, ¿ok? Y ahí lo van a ver durante este mes, ¿ok? Ahí lo van a ver cómo funciono yo, ¿ok? No se van a preocupar, desde hoy se los digo, no se preocupen si no pueden hacer una actividad. Yo estaré disponible hasta la medianoche todos los días para ustedes. Hasta la medianoche. Los otros alumnos que tenía el otro grupo anterior no me creyeron hasta que vieron, wow, right? Estos están deseando que esté con ellos, pero como nos cambian. Right? Entonces, miren, aquí la única persona que los va a evitar que no pasen al siguiente módulo son o van a ser ustedes mismos. De mi parte, yo voy a ayudarles en lo que pueda. Si ustedes necesitan hablar con administración de algo y quieren que yo sea el mediador, con gusto yo hago la llamada por ustedes. Cualquier cosa, ¿ok? Yo respondo por ustedes, pero hasta cierto límite. ¿Ok? So, continuemos. Let me see. Let's continue. Ok, thank you, Jessica. Let's continue. Now. Let me see. Ok, eso era lo que, ahora les quiero enseñar lo que, cómo se ve la plataforma. Ok. I'm going to show it to you. Para algunos que, let me see. Voy a. Okay, I'm going to share with you what it is, the platform. Okay, ahorita para aquellos que quizá no lo han visto, ahorita lo van a ver. All right, this is the platform. Esta es la plataforma. Así se ve la plataforma cuando usted entra. ¿Ok? Como pueden ver aquí, clase, aquí están los objetivos de la lección. ¿Cuáles son las actividades que usted tiene que hacer por reglamento? Aquí sí es, no es como, ay, mañana después o algo. No. Esto tiene que estar hecho siempre. ¿Ven estos? ¿Ven estos cuadritos con un lápiz? Estas son las actividades que usted tiene que hacer. ¿Lo pueden ver? Estas. Yes, teacher. All right. Yes. All right. So we have yes, one, two, three, four. Right? Four. Hay cuatro. So when you do these activities, usted le da clic allí y le va a salir estas preguntas. Okay. Usted va a responder cuál opción va aquí y ahí le da las opciones. Usted le da, al final de terminar, usted le da enviar. Cuando usted le da enviar, le va a salir una nota. Esa nota, usted, ¿dónde la va a poder ver? Right? So you're going to, ven esta pestaña aquí que dice progreso. ¿Sí? Yes, teacher. Okay. Aquí donde usted le da progreso, ahí le va a dar un porcentaje. Le va a salir una gráfica. Cuando usted ve esa gráfica, la nota mínima. ¿Cuál era la nota mínima de los requerimientos? 80%. Su nota mínima no puede ser menos de 80, porque yo lo que voy a hacer es transferir esa nota a la plataforma administrativa. Si la nota es menos de 80, cuando yo la transfiere a la plataforma administrativa, va a salir algo rojo. Automáticamente administración va a ver de que usted no ha cumplido el mínimo de 80%. Yo puedo poner 79.2, pero 79, pero 7.79%, right? De los correctos. Va a salir rojo.
¿Ok? Para que usted avance al siguiente módulo, tiene que tener 80% en todo. En todo. ¿All right? Mi pregunta, teacher. Vaya, en el caso que está usted explicando ahí ahorita de la actividad, ¿verdad? Esa que está colocando ahí, como es un ejemplo. Exactamente. Entonces, vaya, por ejemplo, si selecciono, si son 5 preguntas y las hago las 5, pero me salen, por decirlo así, 2 buenas y 3 malas y le doy a enviar, ¿puedo nuevamente volver a rectificarlo y volverlo a enviar? Ah, muy buena pregunta. Claro que sí. Usted, desde el momento que lo envía, lo puede volver a hacer de nuevo. ¿Ok? Hasta lograr el 80%. Ok. No le perjudico nada a eso. No, no. Porque la nota final, que cuando usted lo hace, se vuelve a modificar. Se cambia. ¿Ok? Ya cuando esa nota llega a 80 para arriba, yo la tomo esa nota y yo lo que hago es nomás transferir esa nota a una plataforma digital. Administrativa. Esta es digital también, ¿no? Pero administrativa. Ahí le pongo yo su nota. Entonces yo llevo el control. Recuerden, yo llevo el control de notas. Así que cuando usted tenga una dificultad, no tengan pena de preguntarme. Teacher, fíjate que está en la número 1.4, la número 1, fíjate que no la saco bien. Entonces yo vengo aquí y veo qué está pasando. ¿Ok? Ya es. Puede ser un error suyo o un error quizás de ortografía de la plataforma o algo. Entonces yo facilito eso para ustedes. Yo sería eso de resolver esos tipos de problemas para ustedes. ¿Ok? No es necesario que llamen a administración. Mire, la número 1.4 como que no me da. No, no, no. Directamente conmigo. ¿Ok? Por ejemplo, teacher, en el módulo pasado yo tenía problemas cuando era, por ejemplo, los ruidos, cuando escuchaba el dance, escuchaba el viento. Sí, la máquina de escribir. Y identificarlo y escribirlo, eso me provocaba como confusión. No sé si en este de seguro también hay. Porque veo. Entonces, mire. Ahí sí creo que voy a necesitar de su ayuda. No tenga pena, Alejandra. Usted me dice, teacher, fíjese que aquí lo que yo le solicito a cada uno de ustedes es que me digan dónde están. ¿Ok? Porque he tenido alumnos que me dicen, fíjese que aquí no puedo, nomás me mandan la respuesta o algo, pero yo les digo, miren, hay bastantes. Si esto sigue, ¿right? ¿Qué número es? Mándenme siempre el número. 1.4, miren esta, dice 1.7, ¿verdad? 1.7 y aquí dice 1.13. Entonces siempre guíenme a mí, porque puedo estar en, no en la computadora, puedo estar en otro lugar dando clases, y si ustedes me dan exactamente la actividad, como decir 1.13, ¿ven aquí? 1.13, 1.7, el número 2, el número 1. Ayúdenme a mí también, ¿ok? Para ayudarles a ustedes. Eso es todo. Yo con gusto. ¿Eh? Con gusto les ayudo. No vayan a tener pena en esto. Now, esta es la unidad 1. Van a tener que hacer esto. Estas 4 actividades. Luego, en la sección 2. Let me look at here. In section 2. You have 1, right? En la sección 2 hay 1, 2, 3. Nomás hay 3 en la sección 2. Miren, 3. 3 que tienen que hacer. That's it. Por ejemplo, a mí me preocupa más esta que solo hay que hacer 3. Nivel de complejidad más grande que los otros. Ok, ya. Cuando hay que analizar. Por ejemplo, pronombres, adjetivos y cosas así. Yes. Entonces, siento que es más difícil eso que el anterior. Yes, all right. Now, it could be, right? Nomás son 3, pero esta semana va a ser la más rápida. Esta primera semana. Como ya pasaron por principiante 1, lo que quiero hacer es, para no complicarles mucho a la hora del examen,
lo vamos a hacer esta semana. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer esta semana? La sección 1 y la sección 2. ¿Ok? Tomen nota de esto. La sección 1 y la sección 2 para esta semana. ¿Cuántas secciones hay en este módulo? 5. Son 5, ¿no? Son 5. Son 5. Yeah, there are 5 sections. ¿Ok? Ah, 5 sections. 5 sections. Okay. Pero nomás son 4 semanas. Entonces, en una semana tenemos que hacer 2 secciones. Las 2 secciones serían esta semana. ¿Alright? 2 secciones. Semana 2. La próxima semana sería sección 3. Ahí es donde van a hacer el midterm. Entonces, esto es lo que tengo que ver yo ahorita. Y let me see. Sería el 17. ¿Ok? ¿Cuándo sería el midterm? ¿Este midterm sería cuándo? El 17 de marzo. Lo tienen que tener hecho. ¿Right? Estas 4 y el midterm. El examen midterm. Tomen nota, ¿ok? Porque cuando llegue ese día, no estén ahí a la última hora diciendo, teacher, ¿cuándo era el examen? ¿Se tiene que entregar? El examen. Y esto tiene que estar ahí hecho el 17 de marzo. ¿Ok? 17 de marzo. Es el midterm. ¿Right? Para esta semana, para este jueves, clase, para este jueves, ustedes tienen que tener hecha la sección 1 y la sección 2. Teacher. Yes, Oscar. Ahora tenemos 14 de marzo. Y usted está diciendo. Discúlpeme. Tiene, que es 24 de marzo. Sería el que tenía aquí marcado la fecha de inicio. Pero, 24 de marzo. Es el 24. Disculpe, no el 1-4, sino el 2-4. Right? El 24. El 24. El 14 tengo como fecha de inicio. Right? El 24. Muchas gracias, Oscar. Excelente. Right? So, sería el 24. Right? El 24 de este mes. Muchas gracias, Oscar, por estar atento ahí. All right. So, el 24 clase sería el midterm. El midterm, me salí aquí, midterm, que sería la próxima semana. Serían estas dos. Ok, now, la sección 1 y la sección 2 la tienen que tener hecha para este jueves. Para este jueves. All right, let me see. Para este jueves, esta semana. All right, que sería el 17. 17 de este mes. Este jueves, sección 1 y sección 2. Son nomás 4 aquí, 3 son 7. 7 tareas nomás. Tienen la semana para hacerla. Recuerde, entonces muchos preguntan, bueno, teacher, ¿y tengo que esperar hasta que llegue la clase para hacer las tareas? No. La plataforma está disponible las 24 horas al día. 24 horas al día. Usted puede entrar y salir a la hora que usted vea conveniente para realizar las tareas. Right? Ya les enseñé que en la sección 1 hay 4 y en la sección 2 hay 3. Hay 3, right? Entonces, ojo aquí. Lo que no quiero es que ustedes se vayan atrasando. Porque cuando uno se atrasa, se le complica más. Porque ya si se atrasa esta semana, ya para la otra viene el examen y más actividades y va a decir, oh, voy más atrasado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Les voy a decir qué es lo que va a pasar. Si ustedes para el jueves no tienen la sección 1 o la sección 2 hecha, yo voy a hacer un listado. No me gusta decir esto, pero ya lo he hecho en varias ocasiones. Si usted no tiene terminada la sección 1 y 2 para el jueves, yo haré un listado de aquellos estudiantes que incumplieron el horario establecido o el tiempo establecido para hacer las tareas. Si usted no las hace para el jueves, yo mandaría el nombre suyo junto quienes no lo han hecho a la área administrativa. ¿Ok? No empecemos que les van a estar llamando. ¿Ok?
no empecemos a empezar a la primera semana así, ¿ok? Yo no quiero que a mí me estén llamando, tampoco la área administrativa, preguntándome, mire, usted tiene a tal y tal alumno, ¿verdad? ¿Y por qué no ha terminado la plataforma ese alumno? Mándenos el nombre de él, por favor, o de ella. ¿All right? No quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. No van a querer tampoco ustedes estar en listas, ¿all right? De incumplimientos. No van a querer. Y yo tampoco lo quiero hacer. So, desde hoy les digo, si tienen una pausa ahí que no entienden, llámenme. Márquenme. Ahí está mi número en WhatsApp. ¿All right? Mándenme un mensaje. ¿Hasta qué horas estoy disponible yo con ustedes? A medianoche. Hasta la medianoche. Exactamente. Y si no me creen, trátenlo. Y vamos a ver. ¿Right? Hasta la medianoche. Me duermo yo tipo 12, 12 y media. Y me levanto temprano. ¿Right? Pero es mi trabajo. So, ahí estoy para ustedes. Para ustedes. Así que no van a venir el jueves a la una a decirme, teacher, usted, pero ayúdeme en estas 20, ¿verdad? Y esperando hasta el último momento, ¿verdad? Ahí le voy a decir buenas noches y su nombre va agregado a la lista para mañana. Sí, jueves 24 sería el examen, Carlos. El examen. Estoy hablando de la sección 1 y la sección 2. ¿Para cuándo? Para cuándo, jueves, 24. Para jueves, este jueves. Para este jueves. Vale, lo voy a escribir aquí para que quede grabado. Right? Jueves. I'm going to put it in English. Thursday. March. 17. El 17. March 17. ¿Qué tienen que tener ahí? ¿Tienen? Las tareas, sección 1 y sección 2. Yes. Section 1 and section 2. Two. Right. Section 2. Right. Finish section 1 and section 2. Aquí está grabado. Así que si quieren ver el video después, recuerde que esto está siendo grabado y se va a ser subido a YouTube. Right. So ya se hicieron famosos y famosas. Right? Ya van a estar en YouTube. Right. So you're going to be. Esto queda grabado. Si usted puede. Quiere ver la grabación después, la puede sí, ver. No la vas a dormir, tú venite y ayúdame aquí para ingresarte de la reunión. Brian. En el corral. Brian. Brian. Lo estamos. Here I am. Okay, here I am. Lo estamos escuchando allí, ¿ok? All right. So, recuerden que está siendo grabado todo y si no saben que el micrófono está prendido, y están comunicando que con los demás queda grabado aquí. All right, so procuren a saber eso. All right, so for next week, midterm exam for this week, finish section 1 and 2 para el 17. Thursday by 12 a.m. Tienen hasta las 12 a.m. o midnight para terminar esto. All right, any questions? Any questions? Any questions? No, teacher. Okay, ya salimos de los que es requerimientos y todo. Ya pienso que quedamos claros. Si alguna duda o pregunta para el jueves, no. A ver, sí. Okay, Carlos, Fernando. Carlos, sí. Okay, ¿tiene alguna pregunta aquí? No. Porque puso el 24, ¿verdad? Pero el 24 no es más para el examen. Sí. Ok, la sección 1 y la 2 para el 17 de este mes. Okay. All right. All right, thank you. All right, let me see. Ok, class, what I'm going to do is take the attendance. All right, voy a tomar la asistencia. If you're here, I want you to say present. All right. Hoy, por ser el primer día, me voy a pasar unos minutos. All right. Porque iniciamos algo unos minutos tardecito también por los alineamientos. Let me see. Okay, when I call your name. ¿Alguien ya vio la plataforma? ¿Ya vieron qué actividades hay ahí para la sección 1?
Vamos a ver. Yes, estoy revisando. Ya la plataforma. Yes, teacher. Y ya llené también la primera tarea. Ah, ok. Now, recuerden que ustedes pueden avanzar toda la plataforma si quieren. No los puedo parar. Es más, les sugiero que avance. Porque, ¿qué va a pasar? Les voy a decir lo que va a pasar. Si ustedes avanzan, yo voy a subir su nota. Y ya cuando administración venga a hacer el papeleo y ya tiene usted todas sus notas, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a pasar al módulo 3. A ver, right? Y después nomás le faltaría la asistencia y créanme, no, nada los puede detener. Right? Nomás ustedes se pueden detener. Right? Porque terminando usted la nota, yo se la subo. O me pueden decir, teacher, fíjate que yo ya terminé, súbame mi nota. Hey, ahí voy yo corriendo, right? Créanme, para rellenar su archivo aquí personalizado. All right, so let's begin with the attendance. Okay, Alan Enrique Rosales. Present. All right, very present. Good. Okay, thank you. All right, Alberto Enrique. Mesa? Presente. Thank you. Alejandra Guevara. Present. Where are you? Ah, there you are. All right. Thank you. All right. Alexandra Milena. Present. Okay. Thank you. Ana Noemi. Present. Okay. Thank you. Let me see. Andrea Elizabeth. Present, teacher. All right. Let me see. Blanca Yamilet. Present, teacher. Okay. Let me see. Brian Isaac Escamilla. Brian Isaac Escamilla. Present, teacher. Okay, present. Thank you. Thank you. Thank you. Present. All right. Carlos Fernando. Carlos. Present. Okay, thank you. And Carlos Hernandez. Present. Okay, thank you. Present. All right. Cesar Alejandro Ramos. Present, teacher. Okay, thank you. Cristian Gerardo Alegría. Present. Okay, thank you. Damaris Gonzalez. Damaris Jacobo. Present, teacher. Okay, thank you. All right. Elian Gonzalez. Present, teacher. Okay, thank you. Okay. Jacobo dijo, ¿verdad? Damaris? Yes. Okay, yes. Thank you. Damaris Mabel Jacobo González. Okay. Very good, thank you. Stephanie Giselle. Present. Thank you. Fátima López. Present, teacher. Okay, thank you. Gabriela Perdomo? Present, teacher. Okay, thank you. Giovanni y Lara? Giovanni y Lara? Giovanni, última vez, voy a poner un cero. Giovanni, Alexander, Lara, Rivera. Okay, cero. Jessica Guadalupe Estrada? García. Present, teacher. Okay, thank you. Present. All right. Marbeli Jocelyn Alemán. Present, teacher. Okay, thank you. María de Los Ángeles Guerra. Present, teacher. Okay, thank you. María Magdalena. María Magdalena. Sigüenza. María Magdalena. Ok, voy a poner un cero. Let me see. Hey, aquí está usted. Ahí la puedo ver. Let me see. Ok. All right. Nelly Elizabeth Enríquez. Present, teacher. Ok, thank you. Oscar Armando Cruz. Presente. Ok, thank you. Y Tania Stephanie Rodriguez.
Tania Stephanie Rodriguez. Ok, cero. Jemmy Rocibel Aguiñada. Jamie Rocibel Aguiñada López. Let me see, present. Ok. Ahí me mandó el chat. Tengo que tú no permite que uno mismo activo me intente encenderlo, pero no me permite. Ok. Ok, ahora le permite, Jamie Rocibel. A ver. Teacher. Yes. Fíjese que yo casi la mayoría que veo aquí de los compañeros son como nuevos para mí. Son como nuevos. Ajá. Sí, no veo a mis compañeros anteriores, no sé. A saber qué pasó, ya sabe. No todos. Quizás algunos cumplieron y algunos no, I don't know, ahí no sé, ¿verdad? Hasta el teacher es nuevo. All right, yeah. Hasta el teacher, porque veo bastantes caras nuevas que no las había visto. Quizás, no sé, right? Este grupo es nuevo para mí, right? Como siempre nos alternan. So, it's a pleasure. Cambio de horario. Cambio de horario. Yeah, so, bueno, yo pienso que algunos de ustedes sí se conocen y algunos quizás no. Yes. Disculpe, me están diciendo que ya pasaron mi asistencia. Yo no pude decir presente porque se me fue la señal en ese momento. Okay. Entonces volví. No, okay, no problem. Okay, la pude ver, María. La pude ver. Sí, se me fue la señal. Lo siento. Ahora sí, como María, right? Yo la pude ver. Sabía que estaba ahí. A veces yo sé que la señal, pero ya le puse presente, María. ¿Ok? So don't worry, ¿ok? Thank you. All right, no problem. Gracias. Ok, no problem. Yo sé que a veces la señal o algo no es perfecta, right? Todavía me da el mensaje que el micrófono. Ok, Jamie. Ahí no sé qué pasaría, Jamie, pero le puse presente porque yo sé que está... Problem. I put you present. Okay, ahí se lo mando por chat. All right, now that was the attendance. Okay, please be por favor estén en la asistencia cuando la tome, right? Para que no les coloque una inasistencia. All right, let me see. Okay, class. Now. In the first unit, what do you see? ¿Qué es lo que ven ustedes en la primera unidad? Si ya la, quizás la observaron o si no, pues ahorita lo vamos a hacer. Okay? Now, I know that you probably are saying, okay, let's go to the class, right? Hoy era más lineamientos. Ya mañana ya no. Right? Tomorrow, straight to the class. Mañana iniciamos directamente a la clase, como decimos, right? Derechito al tema. Eat. Now, let's go with present simple. When we use the present simple, cuando se utiliza presente simple, we use subject plus, ¿qué sigue después del subject? ¿Alguien lo sabe? Verb. Verb. Verbo. Very good. Verbo. All right. Verb to be. Verb. Un verbo. Un verbo. Right? A verb in present simple, digamos en complement. Infinitive, right? Infinitive or verb infinitive and present in simple también se le llama. Vamos a poner infinitive y luego el complement, right? Complement. Okay, el complemento, right? So veamos la palabra eat. ¿Cuáles son los pronombres? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cuántos pronombres hay? Six. Six, dice Allen, ¿ok? I, five. I, you, they. Ok, ¿cuántos son en total? How many are in total? Six.
Six. ¿Alguien más? ¿Otro no? Seven. Más? Seven, dijo alguien más, right? Seven. Okay, ¿cuántos? ¿Alguien más? Six, seven. ¿Alguien más tiene otro número? Seven. Seven, dice, okay. Seven. Seven. Okay. La realidad son estas. Five, dijo. Ok, alguien dijo cinco, alguien dijo ocho. Right? Wow, eight. Okay. Nine. Vámonos a diez, dijo. Diez o once, right? Como que fuera subaste a once, yo digo doce, right? Twelve. No. Right? But, good try. Son ocho. They're eight, all right? Son ocho. Eight. All right? Son eight. Uno se repite, pero siempre cuenta. All right? Vamos a verlos. Ya que me dieron varios números, vamos a verlos. Sí, son ocho. I. You. Okay, you. She. He. It. Luego. Yo. We. You. They. Hey. You. They. Vaya, they. Very good. Very good. Veamos ahí. All right. And you. There. ¿Cuánto? Ok, ¿cuántos hay aquí? Eight. All right. Two. Se repite you. Ah, very good. Yeah, and you. Pero ¿por qué se repite? ¿Por qué se repite? Porque three, esto... four, five. Ok, estos six. Son. Estos son. Ah. Singulares. 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 All right. They okay. Are. Entonces sería yo. All right. They are singular, right? Let me take that back. Okay. These are singular. Estos son singular. All right? Sí. They are singular. Singular. A ver aquí. Okay. Some plural. Estos son singular y estos son? Plural. Plural. Yes, plural. These are plural, right? So... El you y el you se repiten, pero en el contexto que uno lo dirige, ¿cómo vamos a saber cuál es singular y plural? Vamos a ver. ¿Cómo yo sé que es? Ajá. Yo. De la contracción la apóstrofe. No. Complemento. Por el contexto. Ok, deme un ejemplo. Give me an example. Vaya, se lo voy a decir ahorita. Vaya. Alejandra. Hello, Alejandra. Are you there, right? Hello. Okay. Alejandra, you are a great student. ¿A quién le dije? ¿Clase? Alejandra. Alejandra. Entonces, es singular. Exactamente. Yes, es singular ahí. ¿Verdad? Y muchos dicen, hey, ¿por qué Alejandra le está diciendo y no nosotros? No, right? Entonces, class, hello class, you are great students. ¿A quién le dije? ¿A Alejandra o toda la clase? Toda la clase. Very good. Entonces ahí lo utilicé como plural. Plural. All right. So digamos que yo fuera un coach de soccer, de fútbol, right? Y tengo el equipo y yo les digo, you have to play hard. You have to do better. Le estoy hablando a todo el equipo. Right? Sin distinguir a una persona. You. Así se utiliza el you plural. In plural form. Now, since we're talking about present simple, la estructura dice subject y verb. Vamos a ver I eat. ¿Qué me puede dar el eat aquí? Y dame un complemento. Pizza. I. Okay. Okay, I eat pizza, right? Ok, very good. Next one. Sin utilizar pizza otra vez. ¿Quién me la puede dar? To eat the dinner. I eat the dinner. The dinner. Ok, yo como la cena. Very good. I eat the dinner. Ok. He eats at the wall. Ok. ¿Alguien me la puede deletrar, por favor, la palabra? He eats. Ajá. A-T. ¿Así? Yes. Okay.
Y luego el complement. Ok, pero ¿dónde come? He eat. Trabajo. Okay, at work. At work. Okay, at work. All right. Now, is this correct? ¿El verbo está correcto aquí, clase? No. No está correcto. No está correcto. What is it missing? Le falta la letra S. Ah, okay, the letter S. ¿Y por qué le ponemos la S aquí y no aquí? Porque es tercera persona. Ah, very good. All right, very good. So, ¿cuáles son las terceras personas? He, she, it. Okay, third person. Third person is third person son tres, right? Lo más recuerden es eso. Tercera persona, tres. Son tres. He, she, it. All right? Now, ¿por qué digo third person aquí? Porque third person, el verbo siempre va a cambiar cuando usamos el presente simple. Siempre va a llevar una S. All right? Now, algunos van a llevar ES. Right? Y eso se lo voy a enseñar mañana. All right? Algunos llevan la... Pero siempre va a cambiar el verbo. Siempre. En he, she, it, el verbo siempre va a cambiar. Continuemos. She... ¿Alguien me lo puede complementar? She. Ok, Cristian. Cristian Alegría. She. She is a dancing. Ella come, baila. Ella baila. Ok, el eat. Estamos en el eat. Ella come, right? ¿Alguien me lo she puede decir? Eat an apple. Ok, quiero oír esa pronunciación. She what? She eats hamburger. Ok, she eats. Recuerden, tercera she persona. Eats. Pongan la S. She eats una piña, dijo alguien, ¿verdad? Pineapple. Yes. All right. Y ahora el it, digamos que sea un perrito o un gatito, right? O pueden decir el perrito, the dog o the cat. Right. ¿Qué? ¿Alguien me puede dar un complemento? ¿Me puede dar la oración? ¿Ah? It eats every day. Ok, eats every day. Every day. All right, every day. ¿Qué quiere decir every day? Todos los días. Yeah, exactly, right? Every day. Right? Ese animalito come todos los días, right? Every day, right? The little dog or cat, right? Que sea algo de él, right? Ok, we. Ahora we, plural. We eat pupusa. Ok, we eat or we... Pupusas. ¿Cuál es la correcta? Eat or eats? Eat. ¿Con la S o sin la S? Sin la S. Very good, excellent. Very good. We eat what? Andrea? Pupusas. All right, very good. All right, yeah, all right. Very good. Excellent. You. You eat. Mm-hmm. Cake. ¿Cómo? A hamburger. Gabriela, ¿qué dijo Gabriela? Cake, that's Spanish. Cake. Dígalo. Cake. All right, right. You eat cake, right? Cake, right? Quiero porque es lo que voy a comer yo ahorita, un pedazo de pastel, right? Cake, right? Thank you, Gabriela, right? And Andrea, what did you say? You eat a hamburger. Okay, a hamburger, right? Ah, yes, I see. Hamburger, right? A double cheese hamburger con doble queso, yeah.
All right. Now, they, ellos, they what? ¿Ellos qué? They they eat. Ajá. They eat. Mm-hmm. Breakfast. They eat chicken. Lunch. Okay. At 12 o'clock. Okay, the lunch. The lunch at 12 o'clock, dijo alguien, right? 12 o'clock, right? Me llega eso, right? 12 o'clock. 12 o'clock, right? El o'clock, right? Y luego alguien dijo the dinner or the lunch. ¿Qué más dijeron? The lunch, right? Y así sucesivamente. Now, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que vean que el verbo en el presente simple nomás cambia dos veces en inglés. En español cambia cinco veces. Por eso cuesta más el español que el inglés. Right? Yo como, tú comes, ella come, nosotros comemos, right? Ellos, right? Ustedes comen, right? So it changes in Spanish, but in English, comemos, right? Right? O vosotros, right? Si vamos a España. Vosotros coméis. Coméis, right? Right? Ya bien, españoles, right? Spain. But in English, fácil, nomás cambia dos veces. Y es aquí donde deben saber dónde es que cambia. Cambia en third person, he, she, it. Todos los verbos tienen que cambiar aquí por regla gramatical. Estamos hablando del presente simple, ¿ok? No son en todos los tenses, nomás en este tense. ¿Right? No en el pasado, nomás aquí en presente simple. Now, for tomorrow, mañana vamos a hacer lo que es lo negativo. Vamos a ver más verbos, vocabulario. Y vamos a iniciar a las 8 con todo esto. ¿Right? So, please do not miss. Recuerden ya empezar a hacer las actividades. Si se traban en alguna o como dicen, aquí tengo dificultad, no tengan pena en contactarme. Mándenme un mensaje por WhatsApp y yo con gusto le respondo. ¿Vale? Recuerden, mandarme qué actividad es, ¿ok? No nomás me manden la captura de la actividad. Mándenme qué número de actividades. ¿Vale? Now, any questions, class? No, teacher. All right. I'm going no question, teacher. All right, great. So, remember, cuando usted entre a la clase, no vaya a decir good night. All right? Good evening. Good evening, right? Ya cuando nos despidamos, decimos good night. All right? Culturalmente así se dice, así se hace in the American culture, right? So, thank you everyone for joining today. Me pasé unos cuantos minutos, pero era por todo lo que miramos antes, los lineamientos y todo. Ya mañana iniciamos de un solo con la clase. All right, so be ready. Thank you for joining. Es un gusto que hayan estado aquí presente y un gusto estar aquí como docente para ustedes. Okay? All right, remember, nos vamos a divertir, vamos a hacer muchas actividades y a lot of speaking activities in breakout rooms. Okay? No dejo muchas tareas yo de clase, así es que nos vemos mañana. I'll see you tomorrow and good night, everyone. It was a pleasure meeting you tonight. All right? Enjoy the rest of the night. All right? Si van a hacer otra actividad aquí, disfruten. All right? All right. Good night. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye. Good night. Okay. Good night. Bye, everybody. Bye. See you tomorrow. All right. Teacher. Cualquier duda, estoy a la orden. I'll see you tomorrow. All right? Aquí estoy para servirle a ustedes. Thank you, teacher. All right. No problem. Good night, everyone. Thank you.